Molt bé, bona tarda a tothom. No sé si ens coneixem, em dic Joan Escarravill, treballo a l'Hospital Clínic amb l'equip d'avaluació d'experiència de pacient i estic molt content de poder-vos donar la benvinguda i les gràcies per voler participar a les sessions. Amb l'equip hem estat fent unes sessions internes i en un moment determinat ens va semblar que era pertinent doncs, compartir-les amb tothom i deixar-les obertes per qui vulgui assistir, per qui cregui que pot servir d'alguna cosa. Jo faig una petita introducció. Nosaltres a l'Espai d'Intercanvi d'Experiències, que seria la, diguem-ne, la traducció casolana del Living Lab, estem fent des de fa... De fet, des del 2014 estem fent activitats al voltant de l'avaluació de l'experiència del pacient i des de fa pràcticament 2 anys estem treballant en aquest espai, fent servir metodologies diverses com a grups focals, enquestes, entrevistes, design thinking amb l'ajuda de l'aprenentatge que hem fet de gent com la gent de Decarlab i altra gent que ens ha ajudat. I treballem una mica, jo crec que ja portem un cert bagatge. L'any passat vam fer moltíssimes enquestes, vam fer quasi 30 grups focals, vam fer més de 40 entrevistes en profunditat, i atès la situació de la pandèmia, vam fer moltes activitats virtuals que al final han tingut 2.800 visites i també fem activitats formatives que ben aviat també compartirem amb vosaltres per si a algú li poden interessar. Jo amb aquesta introducció només voldria justificar una pregunta, una cosa que ens hem plantejat. Aquest és un article que hem escrit amb la Cristina Montaner, la Glòria Galvez i jo, i volíem contestar la pregunta de per què ens interessem per l'experiència del pacient. Davant de qualsevol tema, la pregunta més important sempre és el per què, no? Per quin propòsit, amb quin objectiu. I nosaltres ens interessem pel pacient, jo, en el meu cas, i ho hem compartit amb la Cristina i amb la Glòria, per raons ideològiques, és a dir, com volem atendre les persones. Aquest és un argument que jo crec que es pot contestar de diverses maneres, però el Montori posa fa èmfasi en una manera que és la conversa, és a dir, mirar de mitigar l'asimetria entre els professionals i els pacients. Aquesta és una manera, i això és una manera de neutralitzar un abordatge paternalista. Ens interessem per l'experiència del pacient perquè tenim eines. I no és un problema només de debatre i de posicions ideològiques, que també, però tenim eines, és a dir, tenim mètriques globals, tenim eines específiques, els prems per mesurar coses, tenim metodologies per identificar les necessitats no cobertes de pacients i, sobretot, hi ha una cosa infrautilitzada, és que tenim molta informació disponible, que és la informació que hi ha doncs, a les xarxes socials, les reclamacions, els comentaris, els agraïments. Tot això ho expliquem, ja ho podreu llegir, ho expliquem en aquest article que és d'accés lliure. No? I després això de l'experiència del pacient no només és un tema de confort o de satisfacció o de resposta a necessitats, sinó que al final, a darrere, també hi ha resultats en salut. No? Aquest és un article que va sortir al The Guardian, el vaig trobar per casualitat, però el trobo molt, 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 molt il·lustratiu d'aquest tema. I és que esperar-se a urgències és una mala experiència, és una experiència de pacient dolenta. Però en aquest article fan referència a un informe que diu que la gent que s'espera a urgències més de 6 hores per ingressar, refereixo l'espera des de que decideixen l'ingrés fins que vas a la planta, la gent que s'espera més de 6 hores per ingressar, un de cada 83 es moren. Però si aquesta espera és de més de 11 hores, es moren un de cada 30. És a dir, que una mala experiència de pacient té conseqüències en salut o potencialment pot tenir conseqüències en salut. Per tant, no estem parlant d'un tema banal. I segur que, en refrescar la memòria, si diem una mala informació, no participar en la presa de decisions, això potencialment té mals resultats en salut. Per tant, ens interessem pels pacients per això. Però ens interessem perquè la participació val la pena i és possible. Dues frases que posàvem en aquest article. Ara la tecnologia i tot ens dona oportunitats perquè els pacients participin activament. I la pregunta que ens hem de fer és de com hem d'incentivar i promocionar les aportacions que fan el pacient.
Per tant, una mica amb aquestes quatre idees bàsiques, o sigui, per què ens interessem una mica pels pacients, per què volem treballar en aquest camp. I aquestes sessions clíniques el que farem és compartir aquestes coses que fem, és a dir, no us penseu que aquí això serà un festival cada dia i que el que expliquem és una cosa extraordinària. Nosaltres aquí fem un exercici de transparència i expliquem coses que hem fet i convidem a gent que fa coses que ens poden interessar a tots els que estem al voltant o treballem al voltant de l'experiència del pacient. Jo, per acabar, demà Sant Jordi, jo ho sento, però no puc acabar sense recomanar dos llibres. I aquí faig una cunya publicitària absolutament altruista, no us pensi que hi ha res, però jo crec que a mi aquests dos llibres m'han fet pensar en coses al voltant de l'experiència del pacient. No? El manifest de les cures, hi ha un aspecte molt important, que és la interdependència mútua, és a dir, per més que vulguem els uns dependents dels altres. I aquest a la Plaga Blanca, que és un llibre extraordinari, que parla d'experiències de pacients amb tuberculosi, pacients coneguts, Chekhov o poetes realment importants o escriptors, etc. No? El Salvat Papasseit, etc. No? Chekhov l'horroritzava el sofriment de la gent. Si alguna cosa té sentit la nostra feina és que intentem mitigar el sofriment de les persones, no? I conèixer la seva experiència, crec que és això fonamental. Per tant, si algú, suposant que algú tingués dubtes de comprar llibres, no crec que hi ha ningú, però per si de cas, aquests us poden agradar. I res més, doncs moltes gràcies pel vostre interès i ara la Mael us explica una mica com funciona tot això. Sí, muchas gracias, Juan. Un poco para explicar el funcionamiento de la sesión, tenemos ahora dos presentaciones que durarán unos 15-20 minutos cada una. Y después de cada sesión, cada ponencia, perdón, abriremos el turno de preguntas. Entonces, o de manera oral o a través del chat, podéis hacer vuestras preguntas. Y ahora empezaremos con la primera ponencia, que es de Noemí Fernández, trabajadora social en el Instituto Clínico de Respiratorio del Hospital. Noemí, te dejo la palabra. Vale, muchas gracias. ¿Has lo ve? Sí. Vale. Bueno, primer de tot, donar les gràcies per l'oportunitat de poder visualitzar diferents aspectes, com comentava el doctor Escarrabí, no? Que són dintre de la nostra pràctica assistencial i poder posar sobre de la taula diferents millores per poder al final aconseguir una qualitat assistencial, que és el que necessiten les persones. Em baso una miqueta a fer una presentació sobre la comunicació i la percepció que pugui tenir el pacient que pateix d'alguna discapacitat. Sí que és un tema, que és un àmbit molt complex, que podem abarcar diferents temàtiques, però m'he volgut centrar una mica en el que és la part de la comunicació. Comencem. Disminuït, disminuïda, retardat o retardada mental, malalts psiquiàtrics, psiquiàtriques, cecs, cegues, invàlids, invàlides, sords, sordes, normals, ella és normal. Hablo francès, italiano, tengo 3 años de experiencia en cómo que tienes una discapacidad, no se te nota nada. O cómo tendría que llamarle, discapacitado, persona, mi nombre es Alberto. Bé, per obvi que sembli, no? O per molt que ens sobtin algunes expressions, avui dia encara vivim situacions a les quals es veuen reflexades o bé les vinyetes o escoltem aquestes expressions en el nostre dia a dia, que no són respectuoses i tendeixen a una marginació o una desigualtat en la persona. A propòsit de contextualitzar una mica en el que seria la comunicació i la discapacitat, sí que m'ha agradat aquesta guia que comparteixo amb vosaltres, que està penjada a la web de l'Ajuntament de Barcelona, on es defensa una comunicació lliure d'estereotips i prejudicis i que sigui respectuosa sobretot en els col·lectius més vulnerables. Per què una comunicació inclusiva? Doncs perquè una comunicació respectuosa
que inclogui i no exclogui genera empatia i ajuda a el que és la convivència. Cal tenir en compte també la comunicació no verbal. Els gestos també comuniquen i moltes vegades són involuntaris i aquests poden ser irrespectuosos. Centrant-me en la guia, en el que seria l'apartat de persones amb discapacitat o diversitat funcional, com podeu veure, explica el que podrien ser o denota en expressions no respectuoses el que es pot proposar i algunes reflexions que són bastant interessants, no? Doncs com per exemple el fet de parlar d'una persona minusvàlida, invàlida, paralítica, no? Que és el que es proposa, doncs una persona amb discapacitat física, amb mobilitat reduïda, no? És a dir, posem èmfasi, com diu la reflexió, en la persona i no en la discapacitat. No? I també el terme normal, no? És a dir, a mi l'escolto bastant dintre del dia a dia, la societat, de, no, no, és normal. Bueno, què és normal? No? És a dir, al final és un terme que hem d'anar també anar prenent consciència de cara a que la persona que pateix una discapacitat no es senti discriminada, amb discriminació. Sec, no? Sec, sord, és sord muda. És invident, doncs bueno, fan aquestes propostes en quant a un llenguatge més inclusiu que, com comentem, doncs no exclogui aquestes persones. Bueno, us recomano donar un cop d'ull a aquesta guia, no només està en el col·lectiu de discapacitat, sinó en té de diversos col·lectius i és molt interessant de banda doncs, la nostra pràctica tant professional com a nivell personal com a persones. D'altra banda, també us voldria ensenyar una altra guia en la qual hi ha unes recomanacions que són generals, específiques, sobre l'atenció a persones en els serveis públics. No? S'ha enfocat, enfoca en tres blocs, no? Que seria el d'accés i mobilitat, comunicació i manipulació, en el qual accés i mobilitat fa més referència a les necessitats que té la persona des de que accedeix al local, al dispositiu o al centre, des de que està demanant entorn, està a la sala d'espera i fins que es situa el mostrador on se l'atén. No? La comunicació, en la qual és en el que més em centraré, doncs, bueno, té en compte les necessitats d'aquella persona quan s'expressa en fer una consulta, en rebre informació o la resposta que se li dona. I després la manipulació. La manipulació té en compte les necessitats de la persona quan ha d'emplenar dades, signar, rebre algun document, etc. No? I totes en aquesta guia les recomanacions poden ser més en àmbit general o específiques segons tipologia de discapacitat. Si estem parlant d'una discapacitat auditiva, visual, intel·lectual. A propòsit una miqueta del que ve a ser aquesta sessió, sí que m'interessava poder bueno, ensenyar-vos aquest curtmetratge que a mi m'agrada molt personalment i que trobo que té una mica la filosofia del que comentava no? El doctor Scarravill de l'experiència del pacient, de com es senten les persones i què és el que podem fer per poder millorar i adaptar-nos a la situació actual. A veure si el podeu escoltar bé. Tell me how I came through a change just going on, baby. Watch your step, girls, I'm in love. Los cinco, te devuelvo 50, 20. Thank you.
parece ridículo lo que acabamos de ver. A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy solo, pero puede ver que los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me siente diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablaba con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también en las reuniones, la gente cuando habla, no tiene cuenta ni presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a un restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto de una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente hasta el día que una amiga suya le preguntó, ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, doncs després de veure aquest curtmetratge, una mica basant-me en les recomanacions més en general, més específiques, he seleccionat algunes, però sí que us recomano que us llegiu les guies perquè al final són coses molt interessants de poder entendre, no? Però important presentar-nos, identificar-nos i que la persona sàpiga amb qui està parlant en tot moment, mirant-li a la cara. Si marxem, no? Una persona amb discapacitat visual, hem d'avisar la persona i hem de fer el mateix quan tornem. Saber quin és el sistema que utilitza per llegir i escriure, no? És a dir, en aquells casos de persones que tenen una discapacitat, poder saber detectar-ho de cara que quan visitem la persona no ens faci, no ens sorprengui, sigui el moment que haguem detectat que aquella persona té una discapacitat. Escoltar sense pressa, sense acabar les frases o inclús acabar els missatges nosaltres per tal perquè no, a vegades sembla com que patim per l'altra persona, però això al final la persona ho pot viure com una falta de respecte. Hem de tractar les persones en acord amb la seva edat, sempre adaptant-nos a les seves capacitats, però evitar comentaris infantils, actituds sobreprotectores.
respectar el torn de paraula i, bueno, com heu vist en el vídeo, vocalitzar sense exagerar, no pujar el volum i, sobretot, si hi ha una persona que va amb un intèrpret que li fa l'acompanyament, dirigir-nos sempre a la persona, a la pacient o al pacient amb qui estem parlant i no invisibilitzar-lo mentre ens dediquem amb la persona intèrpret. Bé, una miqueta doncs, per fer una conclusió del que seria la sessió. No? Al final, jo penso que entre tots i totes treballem per una qualitat assistencial, no? A través d'unes bones pràctiques, però sempre ens haurem d'adaptar als canvis, a la situació, a la realitat que vivim i hi haurà pràctiques que requeriran d'una millora, però aquestes pràctiques s'hauran de posar sobre la taula, aquestes necessitats, i en base a també l'experiència del pacient ens pot ajudar a poder aportar propostes d'accions de millora que entre tots facin que les persones siguin ateses amb una qualitat assistencial adaptades a totes les necessitats. I bueno, fins aquí seria la presentació. Donar-vos les gràcies per la vostra atenció i posada a fer el debat o el que sorgeixi. Muchas gracias, Noemí. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. Si alguno de vosotros queréis compartir comentarios o hacer preguntas directamente levantando la mano o por el chat. Hago una pregunta. Hola a todos. ¿Qué se está haciendo en el hospital en este respecto? Yo recuerdo con Joan, con el doctor Escarabillo, trabajo en su equipo, hemos hablado con personas que no ven justamente porque queríamos entender un poco cuál era su realidad y qué tipo de acciones se podían implementar. Ha sido simplemente esto que hemos hecho, pero nos ha hecho ver muchas cosas y además, bueno, en otro proyecto en el que estuve involucrado también, hablando de la accesibilidad, las personas que tienen una discapacidad te dicen no solamente mejoras para las personas que tienen una discapacidad, sino que mejoras para todos los usuarios, ¿no? de un servicio o lo que sea, ¿no? Entonces, nada, si nos puedes explicar, en el hospital hay algunas acciones en concreto que se están realizando para sensibilizar quizás los profesionales de salud más. ¿Crees que hay mucho trabajo en este sentido que hacer también con el colectivo sanitario? Bueno, sé que hay una comisión en la cual hay compañeras que están en el ámbito de lo que es la discapacidad y la diversidad funcional. Desconozco actualmente si se está haciendo algún plan de mejora o lo que sea, pero sí que al final nosotros, el colectivo también de trabajo social, también luchamos, ¿no?, para poder visibilizar todas aquellas dificultades que a la hora de nuestro día a día nos encontramos, ¿no? A mí me surgen también dilemas a la hora también de poder pensar en época de pandemia en cómo se puede ver afectada la asistencia sanitaria de una persona con discapacidad, por ejemplo, de visual, ¿no? O por ejemplo, más que nada, o por ejemplo, el tema más de poder venir, como comentabas tú, por la accesibilidad y todo, ¿no? Es decir, yo creo que al final lo importante es poner encima de la mesa las dificultades que nos podemos ir encontrando y dar accesibilidad y facilidad a esas personas. Elisenda, em sembla que vaig aixecar la mà, oi? Sí. En castellà o en català o és igual? Aquí a Catalunya, totes les associacions que tenim degut a la malaltia crònica o no una determinada discapacitat, encara que sigui orgànica, estem federats amb una federació que es diu ECOM. Allà podeu trobar moltes guies, inclús trucar i preguntar o que us facin un taller d'inclusió o qualsevol d'aquestes coses. Perquè ajuden a adaptar tot als col·lectius, no? I ho expliquen molt bé. O sigui, jo els he consultat, bueno, a part de que hi col·laboro de quan en quan, dono classes i els he hagut de preguntar, no? Escolta, si em trobo una persona amb baixa visió o sorda, o, no? Pues com haig d'adaptar la classe?
has de fer-ho com sempre o com s'han de fer, no? O, i a nivell físic m'he trobat jo mateixa, no? Que de quan en quan he anat amb crosses o he anat amb cadira de rodes o he anat, no? Degut a la meva patologia. I bueno, pues és important tenir en compte totes aquestes, tot tipus de funcionament de totes les persones, no? Exacte. Sí, perquè a mi inclús ara mateix, no, em sorgeixen a vegades dubtes de, no, les persones que pateixen discapacitat auditiva, no, i que han de llegir els llavis, com llegeixen els llavis d'una persona que porta mascareta, que no reflexa, no? Llavors dius, ostres, com ho fem? Hi ha mascaretes transparents. Sí, però nosaltres en tenim, les fem servir, ah, és a dir, posem sobre la taula... Bueno, diferents, bueno, posar sobre la taula situacions que podem viure perfectament i buscar, no, accions de millora, no, pel fet que aquella persona tingui els mateixos drets i la igualtat de poder ser visitat com qualsevol altra ciutadana. Sí, totalment d'acord. I també fer èmfasi amb el que és la perspectiva de gènere, no? També llegir mentre feia aquesta sessió i de més, no? Bueno, un article deixava constància, no? Que un 80% de persones de dones amb discapacitat eren més susceptibles de patir violència i que hi havia un risc de 4 vegades major de patir violència sexual, no? És a dir, llavors, quina, no? Incorporem la perspectiva de gènere en la nostra pràctica assistencial diària? Reflexions que cal, si més no, posar sobre la taula. Me parece que Gloria Galvez tiene una pregunta. Vale, sí, m'escolteu? Sí. Sí. No, més que una pregunta, era una reflexió, perquè, bueno, gràcies a mi, perquè almenys a mi m'has fet reflexionar, suposo que tots els que estem en aquesta sessió hem reflexionat sobre el que significa fer una atenció centrada en la persona, perquè de vegades jo penso que, de fet, a mi crec que em passa. Quan pensem en fer una atenció centrada en la persona, realment no sé si estem pensant també en les persones amb algun tipus de discapacitat. Per tant, t'agraeixo aquesta presentació, aquesta sessió, perquè m'has fet reflexionar si realment estem fent una atenció centrada en la persona o estem fent una atenció centrada en la persona sense discapacitat. I és una cosa que ens hauríem de plantejar tots els professionals que ens interessen per l'experiència del pacient, tots els professionals en general, per fer una atenció inclusiva, perquè no sempre pensem en les persones amb discapacitat. Sí que pensem en les barreres físiques, però no sé si pensem una mica més enllà de les barreres físiques. No, només era aquesta reflexió la que volia fer, era una pregunta. Sí, sí que és cert, gràcies. Sí que és cert que en les guies que us he comentat parla també no? del col·lectiu de la discapacitat d'una persona que pot tenir una discapacitat temporal, no? És a dir, hi ha persones que poden tenir, un exemple, un accident de moto, de cotxe i van en cadira de rodes de manera temporal, no? Doncs també utilitzar aquesta sensibilitat, no? O el col·lectiu de gent gran que pot tenir també, no? Dificultats auditives, visuals, cognitives, no? I també moltes vegades el poder tenir en compte que la persona, encara que sigui gran i tingui diferents dificultats, poder-nos dirigir amb elles sempre a l'hora de, doncs, poder donar-li una orientació diagnòstica, explicar-li què li ha passat, no? Perquè en molts casos, a vegades, involuntàriament, no? Tendim a explicar-li l'acompanyat, no? I la persona que és, no? La pacient o el pacient està allà com en segundo plano, no? Parlant una mica de la invisibilitat que donava a entendre el curtmetratge, no? Joan, volies compartir alguna cosa? Jo volia fer un comentari per completar això que deia l'Anne-Sophie de què es fa a l'hospital, a part del grup que ja ha comentat la Noemí. La Direcció d'Infraestructures té intenció, quan pugui, la pandèmia ho ha alentit una mica, de fer un mapa. El primer pas és de fer un mapa d'accessibilitat a l'hospital amb tots els aspectes, no només la física, sinó de comunicació, etc. Jo crec que aquest podria ser el primer pas per començar a treballar.
Vale, tenemos dos otras preguntas antes de pasar a la siguiente ponencia. ¿Quién quiera empezar? No, jo us volia dir, soc la Marta Cantón, treballadora social de digestiu i companya de la Noemí. Entre les coses que ha fet l'Hospital Clínic hi ha un curs de formació que va oferir fa molt pocs mesos i em sap greu perquè de vegades sembla que ens quedem amb el postureo puro i duro, perquè amb aquest curs de formació faltava gent per portar-lo a terme. La nostra companya, la Montse Monereo, que és treballadora social i està dins de la comissió d'atenció a la discapacitat, ens va demanar, si us plau, jo ja l'havia fet aquest curs en l'edició passada, i em va demanar, si us plau, que si podíem tornés a apuntar, que a mi la veritat és que em va agradar, eh? Perquè no hi havia prou gent per fer-lo. Llavors, sí que és molt maco que ens reunim, que veiem un corto, aquest corto a mi m'ha agradat moltíssim, però anem més enllà. Portem a terme realment els nostres objectius i portem a terme les coses que diem, aprenem, ens estan oferint unes eines que no les estem aprofitant. Si realment volem atendre el pacient amb una qualitat excel·lent, que és el que busquem, en definitiva, el pacient i els familiars, doncs aprofitem totes les eines que ens donen, que no ho estem fent. Simplement era això. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo només volia afegir el tema de la crisi de la Covid i la dificultat que han tingut els pacients a l'Hospital Clínic a anar acompanyats per poder accedir als serveis de teràpia crònica. Això no sé si ho he tingut en compte en algun moment perquè era bastant difícil accedir, o per demanar una cita perquè no t'agafaven el telèfon o per un servei d'especialitat. I llavors plantejar la discapacitat en totes les seves dimensions, no només la física, no quant als espais físics, sinó també les sensorials. Llavors seria molt interessant plantejar la usabilitat tècnica, és a dir, no només la usabilitat de la web, usabilitat en el cas dels telèfons per accedir a les cites, és a dir, que hi ha previsions una, d'alguna manera, pretensió o objectiu expectativa molt més gran que no només l'arquitectura o espai físic. Sí, sí, estic d'acord una mica en aquesta, no, aportació de l'Eugènia i de la Marta. Al final és supernecessari i en les guies de recull i el dia a dia es veu, no, que cal formació, que les persones estiguin formades, però al final totes les persones, és a dir, tothom atén a una persona des de qualsevol professió, no, de poder estar al dia i poder saber com poder atendre. I poder, doncs, també, no? Com deia l'Eugènia al final, doncs, de poder també posar damunt la taula aquells casos que requereixen d'un suport, i amb el tema de pandèmia, com s'ha vist afectat segons quines accessibilitats, no? És a dir, o inclús, bueno, doncs, persones, jo, no? Em poso a pensar, persones que potser tenen discapacitat, no sé, qualsevol discapacitat i hagin fet una altra telefònica i aquella persona, doncs, no es podria comunicar, com ja s'ha perdut aquella visita telefònica, no? S'ha pogut d'alguna manera parlar via e-mail, s'han facilitat altres contactes, com, no, és a dir, aquelles coses que jo com a professional i personalment visc també dia a dia. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios, vuestras preguntas. Pasaremos a la segunda ponencia, que es la de Anne-Sophie Gressle, que es Project Manager en la Unidad de Experiencia de Paciente del Hospital Clínic y que también trabaja en IS Global, en la Unidad de Participación y de Innovación. Anne-Sophie, te dejo la palabra. Gracias, Mael. Pues buenas tardes a todos y encantada de estar aquí con vosotros para ahora hablar del tema de la participación de los pacientes y del público en general en los proyectos de investigación en salud. Como dijo Mael, pues yo tengo la suerte de trabajar en el Centro de Investigación en Salud Global de Barcelona, bueno, lo que se puede parecer a una unidad de participación que hemos podido consolidar estos últimos 4 años gracias a una financiación europea
de un proyecto que justamente se interesó a todos estos temas de participación en la investigación. Y después también estoy trabajando con Joan, Mael, etcétera, en el espacio de intercambio de experiencias, donde principalmente buscamos entender las necesidades no cubiertas, ¿no? Evaluar la experiencia del paciente, pero también que creo que es un trabajo de investigación en sí que seguramente podemos buscar más maneras también de hacerlo más permeables, ¿no? A las voces de los pacientes. Entonces, para empezar, quería dar una definición, ¿no? De qué es lo que entendemos como participación de los pacientes o del público en general en la investigación. Y aquí voy a citar una corriente que viene de Inglaterra, porque me parece muy clara la definición, que ellos en inglés llaman Public and Patient Involvement, pero las definiciones que veis aquí son las del Sistema Nacional de Salud. Y en inglés pues tienen estas matices, ¿no? Entre lo que es el involvement y lo que es el engagement. No sabría cómo traducirlo en castellano, pero básicamente para ellos la participación, el top del top de la participación, el involvement, es realizar una investigación con, incluso o por los miembros del público, público entendiendo pacientes, pacientes potenciales, cuidadores, personas que utilizan los servicios de asistencia sanitaria y social, etcétera, en vez de hacer una investigación para ellos o sobre ellos. Después, bajando de nivel, ellos nos dicen que el engagement no es tanto esta participación, ¿no? que buscaríamos, sino es simplemente quizás un unilateral, ¿no? Yo te informo de lo que estoy haciendo como investigación y te puedo consultar a veces. Pero esto para ellos es bajar, ¿no? El grado de participación. Y es importante no confundir, ¿no? con este concepto de que, bueno, pues siempre hay participación, ¿no? en una investigación, porque pues, los investigadores necesitan entrar en contacto con pacientes o personas para recoger muestras sobre el tema de su interés, ¿no? Pero la gran diferencia es que esto, en una aproximación quizás como más tradicional, entre comillas, ¿no? donde las personas son sujetos de investigación, sujetos pasivos, aquí cuando hablamos de participación es una participación activa. Entonces me gusta hacer referencia a este artículo de estos dos investigadores que son antropólogos especializados en temas de participación, y ellos nos dicen que si bien hay participación en todas las investigaciones, ¿qué es lo que hace que realmente sea participativa la investigación o el proyecto? Dicen pues, que depende del contexto en el que tú estás como desarrollando tu investigación y de las relaciones de poderes que se establecen entre los actores. Por ejemplo, ¿quién ha decidido de la pregunta? ¿Cómo se va a abordar? ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién toma las decisiones? Y todo esto pues hace que tal vez no tiene que ver tanto con las metodologías que tú utilizas, es decir, no es porque haces un grupo focal, una entrevista, que de repente la investigación se convierte en algo participativa, sino es la manera en la que tú vas a utilizar estas metodologías para poder responder a lo que interesa, ¿no? Entonces yo creo que, y lo mencionó Joan también en su intervención al principio, ¿no? Restablecer esta simetría, que todos los actores que finalmente son por una investigación puedan dar un desplazo y sobre todo que se tome en cuenta. Definición del PPI, del Public and Patient Involvement, pero también hubiera podido hablar de la investigación basada en la... Creo que me ha expulsado el Zoom sí, de muy buena manera. Bueno, se ha cortado. ¿Perdonad? Un par de veces. Sigue, ¿Ah, sigue. ¿Sí?
Pues lo siento, no sé qué está pasando porque parece que mi wifi está bastante... A ver, estábamos aquí. No sé qué habéis podido escuchar entonces y qué no, pero sigo a partir de aquí, ¿no? No te escucho, Joan. Ok, nos hemos perdido el final de la... Vale. Justo antes de aquí. Vale. Bueno, aquí simplemente es decir que hay muchas terminologías y aproximaciones que nacen de contextos disciplinarios o geográficos, también en el tiempo distintos. Y menciono algunos porque yo creo que todos apuntan a unas mismas prácticas, que es responder a las necesidades de las personas para poder contribuir a este cambio transformador y de mejora, ¿no? Entonces, los términos son investigación, acción participativa, epidemiología popular, muy de moda últimamente la ciencia ciudadana. Y también quería mencionar este concepto de estructura de intermediación, porque yo creo que es lo que estamos trabajando tanto en el hospital como en el centro de investigación y que aquí también puede tener mucho nombre. John ha dicho Living Lab, en Canadá hablan de Knowledge Broker. Y básicamente estas estructuras pues, se componen de personas que trabajan a la interfase de la ciencia y la sociedad para poder crear estos puentes y poder crear este trabajo colaborativo. Y como decía antes, para mí, a pesar de que hay muchas matices y entramos, ¿no?, a nivel como muy teórico de cada una, pero creo que todos responden a estas necesidades de las personas. Entonces, ¿por qué pues nos interesa o por qué tendremos que buscar trabajar más en estas líneas? Pues porque pensamos que es ético preguntar a quien padece de una cierta condición cuál es su punto de vista, qué es lo que más le importa, cuál es lo que es más importante para ellos. También un argumento más democrático en el sentido de que la investigación financiada a través de Europa o a través de los ministerios a nivel nacional, etcétera, está financiado por fondos públicos a través de los impuestos, ¿no? Entonces es entrar también en una forma de democracia como más, con más calidad, ¿no?, de cierta manera, ¿no?, donde hay más diálogo, donde se pueda consensuar entre más actores. El argumento utilitario, porque sabemos que hoy en día los que nos financian la investigación también están interesados por estas prácticas y seguramente pues, ayuda a hacer que unas propuestas pues, sean más competitivas frente a otras que no contemplan elementos de participación. También porque es más real, esto conecta la investigación directamente con los problemas, las preguntas, las necesidades de las personas. Permite tener una pluralidad de miradas, entender justamente estas matices de grises, ¿no? Varias personas que pueden ser afectadas por un mismo problema, pueden tener una realidad muy distinta entre ellas. También en el diseño, en la calidad de la realización del proyecto en sí, si abrimos también de nuevo a más miradas, quizás podemos introducir cosas que antes no hubiéramos pensado si no hubiéramos compartido con nadie más que no fuera pues, el grupo de investigación. También permite crear más colaboraciones entre las personas. Y después otro punto, y esto viene de una serie de artículos que se ha publicado en The Lancet que habla de la investigación en salud y del despilfarro. Y aquí hay un artículo que nos dice que, bueno, han evaluado que el 85% de la investigación en salud sería lo que dicen waste, no serviría. Y entonces que también hacen una comparación entre qué es lo que importan los pacientes y qué es lo que se investiga y ven que hay un desfase, ¿no? Entonces también por qué buscar pues, más participación pues, para disminuir el despilfarro. Y finalmente citar que en otros países pues es obligatorio por un tema de conseguir la financiación y por un tema de comité de ético. Incluso en algunas revistas ahora, en los revisores están pacientes y se toman en cuenta estos aspectos. Todos estos argumentos me he basado en unos compañeros que trabajan en el Imperial College, en el Centro de Investigación en Experiencia del Paciente. También quería mencionar este libro porque a mí me ha parecido súper interesante.
sobre el por qué estas tres personas, estos tres investigadores, son sociólogos de la investigación. Se dedican justamente a estudiar los procesos de investigación y ellos nos introducen a conceptos de investigación confinada versión una investigación de aire libre. Nos dicen por qué tendremos que tratar de salir de una investigación confinada, entendiendo confinado pues, una investigación que solamente que habla entre pares, que hable solamente entre los expertos y que no entra nunca en relación con nadie más. Nos hablan de un concepto de las tres fases de traducción, donde aquí tú puedes perder mucho tu contacto con la realidad. La primera traducción de la que ellos hablan es el momento de la formulación de la pregunta de investigación. El segundo es para resolver el problema y después es esta parte de comunicación. Y entonces nos invitan a establecer justamente colaboraciones para explorar posibles mundos, los mundos hacia donde todos queremos ir. Y hablan de la importancia de la reformulación de las preguntas, sobre todo para incorporar pues, esta pluralidad de mirada que mencionaba antes, ¿no? De diferentes colectivos que se ven afectados por un mismo problema. Y detallan varios casos de estudios, como por ejemplo el caso de las miopatías, y nos explican cómo en los años 50 pues el cuerpo médico tenía una postura muy, muy dura frente a estas enfermedades y que fue gracias a las familias de los enfermos que empezaron a documentar y a trabajar sobre la enfermedad que se pudo desarrollar esta línea de investigación y que ahora pues está muy mediatizada, está muy financiada. Pero sin esta movilización inicial de las familias pues no había un interés por estudiar esta condición. También nos hablan de los enfermos del SIDA, cómo al inicio de la pandemia consiguieron reconducir algunos protocolos de investigación. Y nos introducen a estos conceptos de democracia delegativa, donde pues, un grupo reducido de personas habla entre sí y decide para los demás, frente a cómo podemos cambiar de paradigma hacia una democracia más dialógica, donde todos podemos participar. Después, un tema importante y que, bueno, si algunos habéis escuchado a Joan hablar, también él menciona mucho, es la composición del colectivo y la representatividad. Ellos nos dicen, ojo, no es porque hay representación que hay representatividad. No es lo mismo, por ejemplo, un enfermo de SIDA de clase social alta, blanco, hombre, que un enfermo de SIDA, pues drogodependiente, de clase social mucho más desfavorecida o marginalizado. Entonces, también tener en cuenta este tema de representatividad cuando diseñamos una investigación. Y después nos da pistas para pues, diseñar proyectos y evaluar dinámicas participativas. Y también, muy brevemente, quería citar los trabajos de estas personas que trabajan en la CHER de la UNESCO sobre investigación participativa y responsabilidad social de las instituciones de educación superior, porque nos dicen, yo creo, tres cosas muy importantes. La primera es no confundir el concepto de ciencia abierta con el concepto de open access, de que yo publico mi investigación en una revista abierta, que son dos cosas complementarias, pero diferentes. La ciencia abierta va mucho más allá del simple hecho de publicar en abierto. Y después también nos invitan, o sea, nos introducen conceptos como la descolonización del conocimiento, como concepto que quiere decir que es necesario buscar el diálogo entre las diferentes epistemologías, entre los diferentes conocimientos y tratar de tomar conciencia de que no hay una supremacía del conocimiento que vendría dado por un cierto colectivo. Y también hablan de democracia del conocimiento, quería en este sentido, ¿no? Sobre todo ellos hacen referencia en los pueblos autóctonos, en grupos más, digamos, marginalizados a lo largo de los años y que por qué sería importante tomar en cuenta pues, todos los conocimientos y no descalificar algunos porque no encajan con quizás este conocimiento que tal vez consideramos como más importante, ¿no?, que los demás. Esto es una escala del grado de participación. Hay varias, pero a mí esta me parece un buen resumen. Como
podemos, digamos, ir aumentando hasta llegar a lo que es como la participación máxima, que sería incluso una gobernanza de proyecto dirigido por los pacientes mismos, etcétera. Y básicamente estas escalas nos dicen que, por ejemplo, el simple hecho de informar no es hacer participación. Pero lo quería dejar aquí y retomar al final de la presentación, porque quizás es un buen paso también por donde empezar, ¿no? No podemos, creo, pretender de repente de un día para el otro tener un cambio cultural tan fuerte y decir, bueno, ahora pues vamos a trabajar así, ¿no? Entonces, esto es para ilustrar un poco el argumento utilitario que comentaba antes. A nivel europeo, sabemos que hay estas dos políticas europeas de investigación, innovación responsable y ciencia abierta que contemplan la participación como elemento clave y que forma parte de los programas de trabajo de Europa para estos próximos años. No entro en el detalle, pero hicimos un análisis sobre otros financiadores también, como el Instituto de Salud Carlos III, el Mineco, la FECIT, el Ayuntamiento, etcétera, que toman en su plan estratégico estos elementos de participación y lo mismo a nivel europeo e internacional. Entonces, ¿cuándo podemos materializar esta participación? Para un poco ilustrar lo que es el proceso de investigación, se puede presentar de esta manera, con pasos muy claros y cómo ver en cada una de las etapas lo que se puede hacer para abrir este proceso. Por ejemplo, en la fase 1, que es la fase de identificación y priorización, pues podríamos tratar de formular las preguntas justamente y las agendas de investigación con quién están concernidos por un problema específico. Voy a pasar rápido aquí porque después voy a dar unos ejemplos más concretos, pero aquí tanto en la búsqueda de fondo como en el diseño del proyecto podemos compartir las propuestas, los protocolos, ser más transparente, abrirlos a colectivos de pacientes, en el público, para que nos den feedback o incluso propuestas sobre cómo hacerlo de otra manera, que esté más adecuado. En la parte de implementación, la recolecta de datos, se puede también utilizar herramienta tecnológica para facilitar esta recolecta de datos. En la parte de diseminación de los resultados, se puede presentar los resultados de una investigación también por los pacientes o conjuntamente con ellos. Para la parte de evaluación también, y tener este proceso reflexivo, darnos este espacio con todos los actores involucrados para ver qué es lo que ha pasado, qué ha funcionado, qué no, cómo se podría mejorar, etc. Este es un ejemplo de la fundación en Inglaterra que se llama James Lind Alliance, que nació como fundación pero que ahora tiene sitio propio en el Sistema Nacional de Salud, y ellos se dedican a establecer lo que llaman las prioridades, las 10 prioridades principales en investigación para ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí hay algunas que veis listas en el pantallazo. Son procesos muy largos, de entre 12 y 18 meses de consulta a muchas personas para poder identificar estas prioridades. Después, otro concepto que es interesante es el modelo de Science Shop. Es una estructura de intermediación, el nombre es un poco raro, es una traducción del holandés, que es el país donde nació en los años 70, y lo que pretende esta oficina es canalizar, como lo enseña el embudo, las necesidades, las preguntas de la sociedad civil y entrar en este trabajo de reformulación para también generar agendas de investigación, que después cada Science Shop tiene un modelo propio de cómo hacerlo, pero esto es la esencia de la estructura, priorizar con colectivos asociativos las problemáticas de investigación. Esto es un proyecto europeo en el que estuvimos involucrados estos 4 últimos años, y os comparto aquí un repositorio abierto de proyectos Science Shop o de investigación participativa que se ha realizado. Aquí podéis encontrar información sobre estructuras y proyectos. Hay más de 200 proyectos. Podéis filtrar por áreas de conocimiento, por salud, por ejemplo. Y esto, en la parte de implementación, también es una plataforma, repositorio de proyectos, lo que llaman ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana principalmente
trata de buscar la participación de las personas para una recolecta de datos masivos. Y ahora ha evolucionado el término y la ciencia ciudadana extrema también dice que tiene que consolidar las preguntas con las personas, etcétera, pero originalmente la ciencia ciudadana es esto, es cómo podemos tener más datos o analizar también más datos conjuntamente o gracias a la ayuda de las personas. Y este es un ejemplo que muchas veces cito porque me parece muy ilustrativo, es el mosquito alert. Todos podemos participar haciendo una foto de este mosquito, que es vector de enfermedades parasitarias, principalmente tropicales, pero como la malaria, el dengue, chikungunya, etcétera, porque sabemos que el vector que no estaba aquí antes, ahora está en España y lo querían ubicar. Entonces, cada ciudadano puede sacar una foto, la foto se envía a los expertos del proyecto que pueden validar o no los entomólogos si sí es un mosquito que es vector o no, y aquí hacen el mapa. Y los investigadores de este proyecto te dicen que para colectar el número de observación que tienen ahora hubieran tardado una vida entera y aún así no hubieran llegado sin tener este diseño de proyecto participativo. Y después, de nuevo, un ejemplo del proyecto Inspires para la diseminación, pues es un café científico, por ejemplo, hay muchas otras alternativas, pero un café científico, la idea sería salir del lugar del centro de investigación o salir del hospital, ir en un lugar más neutro, en este caso era en el marco de una exposición organizada por el CCCB sobre contaminación atmosférica, y aquí hemos organizado estas charlas con investigadores que se dedican a estudiar desde varias perspectivas la contaminación atmosférica, y la intención es crear un diálogo con las personas, que las personas puedan preguntar lo que quieren y por qué no llegar a este paso de reformulación o formulación colectiva de una problemática de investigación. Después, creo que me queda poco tiempo, voy a pasar rápido para reflexionar y evaluar. Es una metodología de evaluación que hemos diseñado también desde el proyecto Inspires. Lo siento, estoy dando muchos ejemplos, pero porque esto pues, es lo que mejor conozco. Lo hemos trabajado directamente nosotros con otras personas del proyecto para entender el proceso, porque a lo largo del proceso ocurren cosas y después también los resultados. Y trabajamos con ejes de evaluación que retoman un poco los conceptos anteriores como democracia del conocimiento, investigación dirigida por ciudadanos, dinámica participativa, integridad, cambios transformadores. Y es una evaluación que te permite un análisis de dato automático y tres niveles de visualización con un nivel abierto. Estos son los datos agregados para cada una de las dimensiones y esto te permite aprender. La intención no es como juzgar ni mucho menos, esto es para aprender y compartir con los demás proyectos de la plataforma. En resumen, pues hay muchas tradiciones desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, de verdad tiene como desde los años 70 principalmente, que creo que ha ido como cada vez más como desarrollándose. Se trata de hablar con las personas para ver cuáles son sus necesidades y tenemos muchas maneras de materializar la participación, como hemos visto a lo largo del ciclo de investigación. También se trata de relaciones de poder entre las personas y de la toma de decisión compartida. Creo que el papel de la intermediación es muy importante y puede jugar un papel de cambio cultural en las instituciones real y pueden acompañar los profesionales o de salud investigadores en hacer una investigación un poco más abierta. También hemos visto la importancia del tema de la representación versus la representatividad. Y después esto, que las metodologías no son claves, pero ayudan, las técnicas ayudan de una buena moderación, algunas técnicas que permiten escuchar, hacer participar a todas las personas en una actividad, por ejemplo, y esto también se aprende. Pero también hay un pero, yo creo que son procesos más complejos y más lentos, porque buscar el consenso, pues yo creo que siempre es más difícil, ¿no?, que finalmente trabajar con tu equipo solo y no preguntar nada a nadie más. Pero bueno, y también no encaja, también hay que decirlo, estos proyectos de investigación participativa no encajan con el sistema de evaluación actual de la producción científica.
los investigadores no se ven evaluados por estas prácticas, por lo cual quizás también dificulta que se haga un poquito más. Pero seguramente generan resultados más cercanos a las necesidades reales de las personas. Y volviendo un poco a la escala que veíamos antes, ¿qué es lo que podríamos empezar a hacer mañana? Y esto lo hablábamos con Joan, con Gloria, que está conectada hoy, que de hecho no he mencionado el artículo que publicó hace poco en un blog, pero había elementos así muy parecidos, me he olvidado, perdona, Gloria. Y con Mael también lo hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer mañana para empezar, ¿no? Que para justamente empezar como a iniciar este cambio un poco cultural. Y pensábamos, pues seguramente informar ya es un buen primer paso. Y bueno, yo con un ejemplo termino, un ejemplo mío, que okay, soy muy sesgada porque es mi tema de trabajo y me encanta, pero me han llamado hace poco para participar en un proyecto de investigación. He dicho que sí, encantada, he hecho mis 1000 preguntas y seguramente les he molestado un poquito al teléfono porque ¿por qué nos pregunta tantas cosas esta chica? Pero bueno, pues se han quedado con mis muestras y yo no sabré nunca nada más de este proyecto y me interesaba mucho porque era embarazo, nutrición y calidad, ¿no?, del estado emocional. Y bueno, me hubiera gustado si me hubieran dado la posibilidad, ¿no?, de decir, ¿quiere estar informada de los resultados? Simplemente esto. Pues seguramente sí, en una sesión hubiera participado para escuchar los resultados. Entonces, pues muchísimas gracias. Y espero que tenemos un tiempito más para comentar entre todos. Muchas gracias, Ensofía. Ya son las 4, pero sí que podemos coger algunas preguntas, algunos comentarios, si alguien quiere compartir. Bueno, parece que ha sido todo muy claro, Ensofía. Bueno, si os parece, no podemos... Os he aburrido, por eso no me decís nada. No, seguro que no. Mira, tenemos una pregunta de Eugenia. Gracias, Ensofía, ¿no? Ensofía, muy interesante todo lo que nos has hecho llegar por el poco tiempo y breve que nos queda. Solo comentar en la pirámide de participación si hasta, dijéramos, si llegaríais hasta el tema de la codecisión, ¿no? Que es muy importante, porque sí que es importante la participación en cada una de las fases de la investigación, como tú planteabas, los diferentes modelos, pero si de alguna manera se plantea la participación incluso a través del empoderamiento poder saltar a la codecisión entre investigadores y los ciudadanos. Y la otra aportación que quería hacer o reflexión es la necesidad de la divulgación de los resultados. Sí que es cierto, a nivel europeo hay una evolución estricta de lo que serían los resultados científicos a resolver y sí que hay una auditoría o justificación. Pero de alguna manera he encontrado faltar esa parte, ¿no?, de cómo mejorar la divulgación con pedagogía, transformando aquellos resultados científicos en resultados que podamos transmitibles y que puedan ser transferidos a cualquier ciudadano a pesar de su nivel de estudio. Sobre el primer punto, lo que hemos visto desde nuestra experiencia, ¿no?, sobre la codecisión, o sea, ahí realmente, ¿no?, esta gobernanza muy compartida, hemos visto que depende mucho del colectivo con quien trabajas y si, por ejemplo, nosotros, ¿no?, con la ilusión de decir, sí, eso es lo que queremos que hacer y queremos tener este diseño, pues muchas veces nos han dicho, es que no tenemos tiempo, nosotros, esto es la pregunta que nos interesa y hasta aquí llegamos. Pero vosotros ir trabajando el protocolo y ya nos iréis informando, pero no tenemos tiempo. Entonces yo creo que cada proyecto es diferente y cada proyecto tiene que consensuar con los actores en qué pasos se hará esta participación y cómo se hará esta participación. Y después sobre el tema de divulgación, por lo menos en la parte de IES Global y también del IDIBAPS, conozco un poquito menos IDIBAPS, no el otro centro de investigación del hospital, pero en IES Global hay un departamento de comunicación justamente con esta intención de poder divulgar más. Y esto que dices es importante, ¿no? ¿Cuál es el vocabulario que utilizamos, el formato que utilizamos para comunicar? Y esto seguramente también se puede hablar con las personas, ¿no? Y de hecho lo hemos hecho en algunas ocasiones de compartir este tríptico, ¿te parece el texto? ¿Se entiende? ¿No se entiende?
esto es trabajo, ¿no? Y hay que tener las capacidades de hacerlo, hay que tener las personas para hacerlo. Y bueno, no quiero ser muy... No, que això que comenta l'Anne-Sophie és important. Amb la Maela estem treballant amb pacients de com divulgar informació sobre ús secundari de dades, per exemple, no? I ens ha ajudat molt l'opinió dels pacients, sobretot per fer aquest llenguatge més intel·ligible, no? Perquè una manera de protegir-te és que no t'entenguin. Sí, pero después también, porque remontaba un poco las páginas, ¿no?, de este libro que os he enseñado antes, ¿no?, de estos investigadores, estos sociólogos de la investigación, ellos te dicen que porque lo han visto, para que las personas sean también legítimas frente a los ojos de los científicos, ¿no?, que también pues han estudiado muchos años y tienen un conocimiento, un vocabulario, ¿no?, muy, muy especializado, también invitan a que para que ocurra esta participación también debe de haber un trabajo de formación, de capacitación, ¿no?, por parte de las personas que quieren, ¿no? Entonces, por tanto, creo que es verdad que los investigadores deben de bajar en el sentido negativo, ¿no?, pero de encontrarse en un vocabulario que se pueda entender por un colectivo ciudadano, pero creo que también es importante que también los ciudadanos o los pacientes o tal también busquen de hablar el mismo lenguaje que los científicos, que quizás también van, ¿no?, en ambos sentidos, ¿no?, de encontrarse en algún camino en medio. Yo he visto una mano por ahí, creo que sí, Marc, ¿no?, querías decir algo. Marc, no et sentim. Has de connectar el micro. Ara millor? Sí, no, ara no. Li deia a l'Anne-Sophie que moltíssimes gràcies per la seva presentació, perquè, bueno, i a tots vosaltres, perquè jo en aquest cas no sé la resta de participants aquí, però jo no represento cap entitat ni soc del sector sanitari i jo he arribat a través de la Lliga Reumatològica com a una sòcia que m'acabo d'inscriure com a malalta reumàtica i ara em trobo exactament amb el que deia ara l'Anne-Sophie, no? Que jo ara a la meva edat he acceptat ja que, bueno, que aquesta patologia conviurà amb mi durant molts anys, evidentment, i que no només he de rebre del sistema sanitari, sinó que tot això que jo voldria rebre com a pacient, d'alguna manera o altra ho he de poder treballar amb les persones que han de ser les que estan capacitades per donar-nos-ho. Bueno, no sé si m'explico, però ara que m'he apuntat en algunes sessions així com la vostra de participació, me n'adono que, tot i que jo he estat treballant amb sectors de comunicació i això, em falta molt coneixement per poder parlar el mateix llenguatge que vosaltres i poder aportar això que podria ser fructífer per totes bandes, no? I poder repercutir directament després amb els pacients i amb els recursos que els qui treballen poden oferir-los. Per tant, jo penso que sí, no sé quins són els canals de comunicació perquè arribi a més gent com jo tot això perquè puguem participar d'una altra manera, més activa, però bueno, a mi m'ha semblat molt interessant tot el que heu explicat avui aquí i trobo que segurament si més persones sapiguéssim que hi ha aquestes possibilitats de col·laboració ho faríem, no? Pues muchas gracias, Mar, por el comentario. Y yo diría, y todo lo que también el colectivo sanitario e investigación tiene que aprender también de ti, ¿no? Y bueno, de las personas que padecen como algo o cualquier tipo, ¿no?, de condición. Y bueno, el lenguaje es una barrera seguramente, pero no debería de serlo, ¿no? Y seguramente hace falta más tiempo y más punto de encuentro y creo que es inicial, ¿no? Aún aquí en el sistema y en otros países quizás está más asimilado y aunque quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero a mí me gustan mucho, bueno, las sesiones y estos encuentros porque creo que es una piedra más, ¿no? Y que poco a poco todo va sumando y que bueno...
que espero que esto se convertirá en práctica más habitual, ¿no? Pero no, después no tengo más respuestas sobre canales y tal. Hay que seguir trabajando esto desde luego, desde ambas bandas, ¿no? Para consolidar esto. Muy bien, muchas gracias. Elisenda, quizá tienes una pregunta. La última. Bueno, era por alusiones de Mar, ¿no? Como, porque yo soy la representante de la Lliga Reumatológica Catalana. Y bueno, estamos poniendo en marcha precisamente para que poco a poco vaya desapareciendo este gap, ¿no? Esta distancia de vocabulario y de conocimientos, formaciones específicas en la asociación, precisamente para provocar esto, ¿no? Que os entren las ganas de seguir aprendiendo y que entren las ganas de acercarse a este conocimiento y poquito a poco, ¿no? Ir entrando, ir aprendiendo. Y yo creo que hoy esta plataforma es magnífica para empezar, ¿no? Y además da la confianza, yo creo, ¿no? Las personas que están aquí, como para poder también hacerles este tipo de preguntas y que no te sientas menospreciada, ¿no? Que eso nos pasa en algunos foros muchas veces a los pacientes, ¿no? Que a veces preguntamos cosas y nos sentimos como si preguntásemos tonterías, ¿no? Yo creo que con foros como los de hoy, precisamente ayudan a que todo esto pues fluya, ¿no? Y poco a poco vayamos colaborando y vayamos participando en todo esto. Tenemos que construir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, cerramos la sesión aquí. Hemos alargado un poco, pero creo que ha sido muy interesante también vuestros comentarios. Simplemente agradecer el interés, la participación. Os enviaremos todos los recursos que se han mencionado y también la grabación por correo. Y esperemos volver a veros en la próxima sesión, que se hará el 19 de mayo, también a las 3. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Vamos atrás. Adiós.